Bueno, como ustedes pueden ver, hoy nos encontramos con unos artistas aquí en Zona Rosa. Él es John Snash y Jaco. Ya ahorita les voy a comentar más quiénes son. Pues hoy andan promocionando una nueva canción. De pronto no son las personas, y algunos dirán, no los he visto, no los conozco. Pues bueno, aquí están en CNC para que ustedes sepan un poquito más quiénes son ellos. Bienvenidos a Zona Rosa de CNC. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por brindarnos el espacio también para presentar esta nueva canción y este nuevo video. Pero antes de entrar como en detalle de lo que es la canción, contarle un poquito al público quién es John Snash, de dónde vienes, desde cuándo estás pues metido en esto de la música, y cuéntanos pues un poquito de tu vida. Pues mira, John Snash o John Neyver Borja, como lo dicen los conocidos o lo más cercano, es un artista chocuano, ¿sabes? Un artista que hace un tipo de música, digamos, que lo hace sentir bien. Tal vez no sea una música muy comercial, tal vez no sea la canción que puede, digamos, sonar en la discoteca, pero que es una canción que enamora, ¿sabes? Que una persona puede escucharla, puede dedicar, y más o menos eso es lo que quisimos hacer cuando escribimos la canción. Y pues ese es como el concepto que le quisimos dar a todo este proyecto. Llevo un tiempo bastante largo, digamos, en la música, aunque me retiré bastante tiempo por cuestiones de la universidad y otras cuestiones personales, y entonces ya ahorita ya terminé todo ese proceso y estoy otra vez retomando la parte musical. Es lo que le guste. Pues yo escuché el video, escuché la canción, y como dices, no es una canción para bailar, pero a los que nos gusta sentarnos a escuchar buena musiquita, es rica para el oído. Bueno, también estamos aquí con Jaco, él hace la parte de producción, ¿verdad? Y la música, ¿cierto? Y bueno, ¿y cómo hace uno para inventarse un ritmo, una cosa así? Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues mira, como el tiempo que llevamos nosotros trabajando, nuestro formato va un poco más a banda. Entonces nuestro sonido son más en vivo. Trabajamos con muchos profesionales como está Neivo Junior Moreno y Heiler en el saxofón, y otras personas que nos colaboran en el bajo y otro instrumento. Y John, que aparte de cantar, también nos toca en la batería. Es poco lo que el formato que nosotros trabajamos, ya muy poco lo que me toca trabajar en vivo. Prácticamente se toca organizar es en la mezcla y organización de todos los acordes, que todo quede armónico. Chévere. Y de hecho en el video se ve una parte donde están los chicos con los instrumentos. Bueno, ¿en cómo te pueden encontrar en redes sociales para que la gente, cómo aparece la canción, para que la gente esté súper pendiente de todo lo que están haciendo ahora? Pues mira, la canción la pueden buscar en YouTube como Solo Para Ti, John Snash, FT o featuring Ready. Y también nos pueden conseguir en las redes sociales como John Snash, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pues esas son las redes sociales, John Snash en todo. Bueno, ese es el video de ahorita. Y de pronto contar si algo viene nuevo por ahí, se está cocinando algo. Pues sí, la verdad es que tenemos ya, digamos, un álbum de 12 canciones, se llama Maldito Poeta, que es la nueva producción que estamos presentando ahora. Y este es como el primer sencillo, ¿sabes? También tenemos canciones como Mi Princesa, que creo que ya vamos a lanzarla el año que viene, porque este resto de año vamos a terminar de trabajar lo que es Solo Para Ti, todo la cuestión de promoción y de medios de comunicación, y ya el próximo año sí vamos a empezar a soltar como otras canciones o a preparar todo el álbum para lanzarlo una vez. ¿Tú la escribiste? Sí, yo escribo la gran mayoría de canciones. De hecho, escribo todas las canciones del álbum, y pues luego me reúno con los compañeros, con Neivo Junior y con Heli Hermena, a preparar la parte musical. Luego me reúno con el compañero Jaco a armar la parte de producción, como decir, listo, vamos a grabar, qué canción vamos a grabar, cuándo vamos a grabar, y nos sentamos y hacemos todo eso. ¿Y esta en particular de pronto es alguna experiencia propia o te la contaron por ahí? Pues mira, Solo Para Ti, la verdad yo pues nunca me he sentado como a escribir por escribir, ¿sabes? Entonces cada canción que yo escribo es por algo, ¿sabes? Como que es una vivencia. Es decir, soy un artista real, que esa cuestión de real se utiliza mucho en este medio, pero cuando uno quiere decir real, quiere decir que uno vive lo que escribe, ¿sabes? Que uno escribe lo que vive y vive lo que escribe. No me pongo a cantar sobre droga, sobre calle, porque la verdad yo no soy un muchacho calle, no conozco la droga, ni siquiera he visto un arma de frente. Entonces como que no me puedo poner a cantar cosas que van en contra de lo que yo alguna vez he vivido. Bueno, entonces ustedes y nosotros ya conocimos un poquito más sobre estos chicos que están aportando un poco al arte aquí en este departamento.
Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos en otra oportunidad en Zona Rosa aquí en CNC. Tengo una canción para dedicarte, un jardín de besos y un amor por obsequiarte, sin que nuestro amor lo llegue a afectar a nadie. Y porque te amo quiero dedicarte mi arte solo para ti, tenerte conmigo a cada instante. El amor que tengo para ti juro es bastante, siempre que te veo no me canso de mirarte, porque yo te veo y me transporto un mundo aparte, me haces tan feliz. Óyeme amor, es lo que siento, si tú eres mi princesa este es el cuento perfecto. Te pienso en el día y por la noche yo te sueño, en serio que te amo y te juro no te miento. Baby, me la paso leyendo su mensaje, cuando usted me besa mi corazón se va de viaje a un mundo feliz sin regreso ni pasaje. Puro amor del bueno, amor sincero es lo que traje. Yo solo para ti escribí esta canción. Tú eres la dueña de mi corazón. Yo no sé si tú. Estos fueron otros hechos de interés aquí en CNC Noticias. En Condoto, Chocó se realizó un campeonato de fútbol bajo la campaña Juega por la Vida, liderada por el Ministerio de Defensa Nacional. Esta actividad se realiza simultáneamente en 180 municipios de Colombia, promulgando actividades encaminadas a combatir el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes. Una campaña que adelanta el Ministerio de Defensa Nacional a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y el grupo atención de y el grupo asesor del comandante de la Fuerza de Tarea, Conjunta Titán. Específicamente es una campaña que se realiza simultáneamente en 14 municipios de todo el país y que busca generar en los jóvenes la conciencia del aprovechamiento del tiempo libre, es decir, alejarlos de todas las formas de violencia y promulgar en ellos que esas horas que no están dentro de su colegio, pues las empleen para la paz y sobre todo para aquellas actividades que están encaminadas a mejorar su futuro. Bueno, la comunidad condoteña ha sido muy abierta, ha tenido toda la disposición, nos han recibido con todo el ánimo, con toda la disposición. Hemos recibido la colaboración de tanto las autoridades locales como la alcaldía, el INDER, la Policía Nacional a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y todas las entidades se han vinculado de manera muy positiva. Ha sido una jornada espectacular. La finalidad de esta campaña es tener a jóvenes alejados de la violencia, aprovechando esta oportunidad de compartir en su tiempo libre. Luego del partido final de fútbol, se pasó a la entrega de premios. Hoy damos un parte muy positivo. Hoy entregamos a la comunidad, creo que jóvenes que fueron impactados por esta actividad y sobre todo que la comunidad se dio cuenta que el Ministerio de Defensa a través de sus unidades militares y policiales, pues con la colaboración de las autoridades locales, puede llevar todo tipo de actividades y puede adelantar todo tipo de jornadas en beneficio de estos niños. Juega por la Vida es una campaña de inculcación de valores y respetos hacia los demás. En el Juega por la Vida hacemos de que cada uno de los valores que conforman cada uno de los equipos dados aquí en el corregimiento de Condoto, se le inculca a cada uno de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes para que puedan surgir en cada una de sus vidas. Lo que venimos realizando siempre es la prevención de reclutamiento, el buen trato de cada uno de los niños y con cada uno de los delegados del ministerio. Estamos realizando en este momento en 14 municipios la misma actividad para que así podamos llegar en el fondo de los corazones de Colombia, que son los niños. Los participantes del campeonato en Condoto le expresaron a CNC Noticias lo aprendido durante la campaña Juega por la Vida. Nos sentimos bien porque estuve con amabilidad, honestidad, con respeto, con toda la disciplina y que gracias por habernos ayudado y todo. Lo que nosotros aprendimos fue que tenemos que ser compañeros para que el equipo pueda salir adelante, usar todas las capacidades que nosotros tenemos para nuestro
beneficio. ¿Qué tal el campeonato que realizó el ejército? Me pareció muy bien porque en este campeonato empezamos a ser amigos, que a veces no tratábamos, y eso fue muy chévere porque nos unió más. Gracias al Ministerio de Defensa Nacional, estos chicos y chicas compartieron un espacio lúdico deportivo donde los valores, el respeto y los compromisos fueron los ganadores. Al final del evento recibieron bicicletas, televisores, computadores y lo mejor, el trofeo que los identifica como los campeones de la campaña. Y así llegamos al final de esta emisión. Recuerde que puede vernos a través de www.estrellatelevisión.com. Los invito a que no se muevan de la programación de Estrella Televisión. Que tengan un feliz inicio de semana. Hasta pronto.